Muy buenas tardes, estimados televidentes y radioyentes. Me disculpo para, bueno, quizás en el Día del Amor abusar un poquito de la confianza y prescindir a la hora de hablar mientras mis compañeros en la mesa se cubren con el tapabocas. Poder hablar de una obra de amor para los que saben querer. Fue un hito en la historia de la ciencia y la medicina cubana el pasado septiembre, el anuncio de que ya había y posiblemente o casi seguramente los primeros en el mundo, ya había en Cuba una vacuna pediátrica contra la COVID-19. Comenzaron los ensayos clínicos, comenzó todo el proceso de aceleración cuando se aprobó el uso de emergencia. Y bueno, esta historia está por contarse todavía. Tengo el placer de que me acompañen hoy en un día tan especial para todos, el Día del Amor y de la Amistad, personas que tienen que ver con ese hito de la ciencia y de la salud cubana. La doctora Lisette López González, jefa del Grupo Nacional de Pediatría, muchas felicidades. La he visto llorar, sufrir y reír cada vez que un niño sufre o se alegra o se salva. El doctor Vicente Vérez Bencomo, director general del Instituto Finlay de Vacunas, una estrella de la ciencia por donde pasa ahora, lo reconocen ya. Así hemos tenido la suerte de que los programas de televisión también sirvan para presentar el talento cubano que ha hecho posible estas alegrías. Y la doctora Verena Mucio González, otra estrella de la ciencia cubana, directora de investigaciones clínicas del Centro de Ingeniería Genética y Biotecnología. Felicidades también a ustedes, enamorados de la vida y enamorados de sus profesiones que ayudan a los demás a vivir con salud. Estamos iniciando esta mesa redonda, una obra de amor para los que saben querer. ¿Quién no sabe quiénes son los que saben querer? José Martí lo dijo, los niños son la esperanza del mundo, los niños son los que saben querer. Comenzamos ya nuestra mesa redonda y lo hacemos acercándonos al sentimiento tanto de los niños como de sus padres para hablar de lo que significó para ellos la vacuna pediátrica. Bueno, entramos ya en diálogo con nuestros invitados en el estudio, en la mesa redonda, con la doctora Lisette. Yo decía que la sentí, la entrevisté muchas veces aquí en este estudio, pero también en la radio. La misma la sentí llorar, que la sentí reír cuando las noticias, según evolucionaban las noticias de la COVID en los niños, que llegaron a ser bastante graves y preocupantes. Recuerdo cuando se habló de los picos en los niños y el peligro que venía. Lisette, hablemos un poquitico, antes de que apareciera la vacunación pediátrica, ese momento de luz para ustedes, ¿cómo fue el impacto que se creyó alguna vez que no iba a ser así de la COVID en los niños? Bueno, bueno. Estás invitada a quitarte el naso buco si quieres. O bueno, si no. yo con gusto me lo quitaría, pero voy a darle un mensaje de amor a los niños en este caso, que recién leía y decía, ¿no?, que los niños a veces decimos como que no nos hacen muchos casos, pero nos imitan mucho. Con gusto me lo quitaría, pero voy a hacer acopio a ese sentir. Es un placer compartir con ustedes esta tarde de la mesa redonda en el Día del Amor y la Amistad, y en lo personal para mí es un regalo. Es un regalo porque usted me ha entrevistado en días significadas de mi vida, en días importantísimos de mi vida, y hoy es uno de esos días. Y compartir la mesa con el doctor Vicente y con la doctora Verena, que realmente son los responsables de que los niños hoy, son los responsables, ¿no?, de sus equipos de trabajo, de que los niños hoy pues sonrían y disfruten el Día del Amor y la Amistad con una visión distinta. La pandemia para la pediatría, hemos dicho en otros espacios, que constituyó un reto importante, aun cuando el mundo no avizoraba que la población pediátrica fuese una población que fuese a ser sometida de alguna manera por los impactos negativos de la infección por este virus, nuestro país tuvo a bien prepararse. Y el primer caso pediátrico se diagnosticó, igual lo hemos dicho en varias intervenciones, el 21 de marzo del año 2020. Y ahí empieza la primera relación con que la pediatría, los pediatras, los sanitarios se relacionan con el Día del Amor y la Amistad. El primer galeno que tuvo a su cargo la asistencia del primer paciente pediátrico, que fue un paciente importado, o sea, una infección importada, en este minuto cumple misión en la
hermano pueblo de Haití. Y es un galeno que ha tenido un desempeño importante, inclusive cuando el terremoto de Haití. O sea que pensaba, ¿cómo vamos a entrelazar toda la acción que ha hecho la pediatría? Es que la pediatría en el enfrentamiento a esta pandemia ha sido continuidad. No solo continuidad de palabras, sino continuidad de acción. Yo pienso que el enfrentamiento ha tenido tres momentos. En el año 2020, todavía la pandemia no tenía su cara más gris en cuanto a la población pediátrica. Cerramos el año con 1.300 y tantos casos. Y el 2021 realmente dio un vuelco al impacto en la población infantil. Tristemente los casos se incrementaban, tristemente se golpeaba la población en todo su diapasón de edad, desde el nacido hasta los 18 años. Y recordemos los meses de julio, agosto y septiembre, en los cuales las cifras rondaban los más de 1.500, 2.000 casos. Llegamos a tener más de 5.000 casos activos. Llegamos a tener un número importante de niños menores de un año enfermos. Inclusive llegamos a tener más de 500 niños en las unidades de cuidados intensivos. Y esas cifras hay que aprenderlas a leer, ¿no? Y traducen mucho sentimiento y traducen mucha tristeza, y por eso es que reitero el placer de los niños, las niñas y la familia cubana hacia la ciencia, que abrazó la asistencia médica con las políticas de salud de nuestro país, y realmente el resultado se empezó a ver en cuanto se empezó la inmunización, que optimizó lógicamente todos los cuidados de la salud y la asistencia de la familia. Para nosotros tiene un valor importantísimo haber vivido la pandemia. Vamos a aclarar que hubiésemos preferido no vivirla, ¿no? Pero hemos aprendido muchísimo a cómo es importante adelantarnos en los tiempos. Yo estoy convencida, Aileen, que la pandemia le ha enseñado a la salud, le ha enseñado a los sanitarios, a los pediatras, a ser mucho mejores profesionales. Yo pienso que optimizó el lado humano de la pediatría, que es incalculable, porque si uno de los valores se conservan en la humanidad, sin duda son los niños. Y eso para nosotros pues ha sido importante. En el 2022 el panorama ha cambiado. Igualmente reiteramos, ¿no?, el regalo que hemos tenido con la vacuna, porque los niños en este año están en las escuelas. O sea, estamos enfrentando el día del amor y la amistad en la comunidad. En la comunidad, no en el internamiento, y eso es algo fundamental. Dice nuestra editora, que ella tiene una frase que a mí me gusta mucho, dice, la COVID es una cifra hasta que te toca. Exacto. Cuando te toca la COVID con un ser querido y cuando es un niño o una niña, imagínense hasta dónde llega, digamos, el sufrimiento, el dolor. Quiero saber solamente, antes de que apareciera la vacunación pediátrica, ¿cuál era el sentimiento de Lisette respecto a eso? ¿Lo veía como una desgracia que no se pudiera vacunar a los niños, con una ilusión? Pero sobre todo estoy pensando, el día que dijeron, ya se puede vacunar a los niños, ¿cuál fue el sentimiento de Lisette? Bueno, uno a lo largo de su vida, tanto personal como profesional, guarda días muy profundos, guarda hechos que realmente le marcan la vida. Y yo le puedo asegurar que cuando ya se dio la luz verde, o sea que las vacunas, los candidatos cumplieron los requisitos establecidos y pasaron a ser vacunas, inclusive desde que empezaron en su etapa del ensayo clínico, yo pienso que es como si nosotros hubiésemos revivido, ¿no? Uno de los momentos importantes en la vida, en lo personal, pero además yo represento a un gremio pediátrico. Y me atrevo a decir que ha sido uno de los días más importantes de nuestra vida, porque realmente nosotros podemos, cuando pasen los años, nos vamos a dar cuenta y decir, es que vivimos una verdadera pandemia, vivimos un verdadero siniestro en la salud, no solo desde el punto de vista biológico, sino que lo que implicó para el mundo, y llegamos a estar que uno se sentaba en la noche y decíamos, ¿qué más podemos hacer? Porque realmente los números crecían, y aunque la disciplina nosotros la recabamos y nunca nos cansamos de decir lo importante que era la familia, desde el punto de vista de la sanidad sabíamos que esa deuda nosotros realmente la teníamos con la población infantil. Cuando se aprobaron las vacunas,
y se empezaron a inmunizar los niños, yo estoy convencida que la pediatría realmente en el buen cubano pues realmente tuvo una explosión de alegría, de satisfacción, de fe y realmente vio la luz en el túnel. Bueno, entre los episodios tremendos de estos días, por ahí ya Cuba Debate y también la Mesa Redonda dieron cuenta de este acontecimiento, la pequeña Annalí Torna Marrero, que en Villa Clara fue objeto de otro hito, un hito de la medicina cubana, la primera vez que se hacía una operación de esa complejidad, intervención en el mediastino. Estoy hablando de lo que leo, porque no tengo incluso idea exacta de cuál es la trascendencia de ello. Vamos a ver el reportaje que nos envía Javier Cifonte desde Villa Clara. Por 20 años, los ojos y las manos de la doctora Lisette Ley Vega han dado esperanzas a miles de familias en Cuba. Jefa del Servicio de Cardiología Pediátrica del Hospital Infantil José Luis Miranda de Villa Clara, ella es una de las especialistas que se encarga del diagnóstico prenatal de cardiopatías congénitas. El corazoncito fetal mide alrededor de 2 centímetros, es bien pequeño. Siempre es difícil para el médico, para el familiar también, para el genetista que comparte nuestra consulta, para el radiólogo que también hace una valoración integral del feto, porque estamos ofreciendo, es decir, detalles de un asesoramiento cardiogenético. ¿Qué pronóstico tiene ese feto con la cardiopatía? ¿Qué posibilidades hay de opciones terapéuticas después de nacido el nené? ¿Cómo se acondicionan los servicios de neonatología para recibir a ese niño y tratar de ofrecerle cuidados intensivos neonatales? Porque es un niño que porta un defecto congénito cardiovascular. Cuando la COVID-19 llegó a Cuba, trajo también retos importantes para la salud infantil. Pocas semanas después del primer caso, en Villa Clara inició un programa de rehabilitación para niños convalecientes de la enfermedad que ya ha atendido a más de 250 pacientes. Es un estudio pionero en Cuba, después se ha extendido a otras provincias, hermanas, y le hemos ofrecido nuestra experiencia, los aspectos a considerar, sobre todo en estudios desde el punto de vista cardiovascular. También en nuestra provincia se incorporaron otras especialidades muy valiosas a la valoración de estos niños desde el punto de vista respiratorio, nefrológico. Los niños son, es decir, nuestra razón de ser, son nuestro tesoro más preciado, y entonces los pediatras hacemos un trabajo en forma general. Pienso que en Cuba se es muy sensible, muy dedicado a esta profesión. La pediatría es una especialidad muy bonita y cuando afecta el corazón, es decir, mucho más sensible, porque tenemos un niño que es la principal razón de ser. Tenemos una familia también, una familia que ayudar, que apoyar, que darle nuestros mejores cuidados y atenciones. Y tenemos también un medio social, un niño insertado en la escuela, en su rehabilitación de su enfermedad cardiovascular. Aunque ya pasó mucho tiempo desde la primera vez, la doctora Lisette confiesa que siempre es difícil lidiar con casos graves. Sin embargo, ella sabe que la medicina lleva también mucho amor. Y no solo es la ciencia, los conocimientos que el médico le puede ofrecer a esos niños, sino la parte afectiva. Pensar que cualquiera de esos niños puede ser nuestro familiar, nuestro hijo, nuestro sobrino, nuestro ahijado. Lisette no puede recordar tantas vidas salvadas a fuerza de ciencia, perseverancia y pasión. Pero algo sí puede contar. Hay victorias tan fuertes como los latidos de los corazones que ella ayuda a sanar. Desde Villa Clara, Junior Cifonte, especial para La Mesa Redonda. El fruto del amor, la niñez y los que saben querer, como decíamos en nuestra mesa redonda. Y voy con el doctor Vicente Vérez, identificado también por la manera apasionada con que enfrenta su tarea de creación de las vacunas cubanas. Si Cuba fue la primera en encontrar la vacunación pediátrica, el Finlay fue el primero en obtener esa formulación o el permiso de aplicarla, la aplicación de emergencia. Yo siempre puedo estar usando palabras que no van, así que le doy la palabra al doctor Vérez. Vérez, ¿cómo recuerda cómo empezó esta batalla por los niños? Yo voy a pedir permiso porque me segregaron y como estoy suficientemente lejos, realmente, sí, porque hablar de amor me parece que uno llega más sin la máscara. Mira, es un día especial en el cual, bueno, en primer lugar, estamos llenos de amor por nuestra pareja, por nuestros hijos, por nuestros nietos, por nuestros colegas de trabajo,
Yo quería empezar teniendo la tremenda oportunidad de hablar en el Día del Amor, para decir que en primer lugar hay una entrevista que le hacen a Che, donde Che dice que una revolución, si es verdadera, es en primer lugar una gran obra de amor, una gran obra de amor al prójimo. Y esa es la madre de todos los amores de nuestro país, la madre que nos ha permitido hacer toda esta expresión de amor a la cual nos hemos dedicado. Yo quería aprovechar además esta oportunidad para explicarte, quizás, a mí me preguntan con mucha frecuencia ahora, ¿cómo es posible que si en Cuba no hay movimientos antivacunas, que si a todos los cubanos los obligamos a vacunar? Y hay cosas que no entienden, que para que se entiende, le explicamos para que entiendan cómo es posible que en Cuba ocurra la vacunación, las campañas de vacunación, la pediátrica con más de un 96% de adherencia, más de un 96% de los niños vacunados. Que además es una vacunación libre. O sea, la vacunación, los padres, los niños, todo cubano tiene el derecho libre de vacunarse o no. O sea, la vacunación no es un acto obligatorio en Cuba en este momento. Pero ¿cómo es posible que haya una adherencia tan grande? Mira, a mí siempre me gusta explicar esto en mi vida, quizás con algún pequeño esbozo de mi vida personal, porque estas historias se viven diferentes desde la visión del padre, desde la visión que hace las vacunas. Mi hija nació en 1984, en el medio del brote de meningitis B. Yo siempre le digo que la meningitis B, como la vivimos los padres en aquel momento, era una enfermedad donde un niño podía estar sano, a la hora podía tener fiebre y a las 2 horas podía estar muerto, incluso muerto en el camino al hospital. Y eso realmente aterrorizaba a los padres. O sea, nosotros vivíamos completamente aterrorizados de que nuestra hija fuera uno, porque las estadísticas son estadísticas o números poblacionales, pero el niño de una familia es el 100% de la familia, es todo para la familia. Tengo una familia con un niño que la salida fatal de una enfermedad es el final prácticamente de la felicidad de esa familia. Y realmente nosotros vivimos esa experiencia como padre, y el hecho de que el grupo de Conchita Campa desarrollara la vacuna contra la meningitis B, se vacunara a todos los niños y nos devolviera la tranquilidad a los padres, a mí en lo personal fue uno de los hechos más motivacionales que hizo que, bueno, yo tenía después que buscar con mi química qué hacer para hacer eso mismo, para poder vivir esa misma historia, para poder sentir la emoción de decir que le devolvimos la tranquilidad a los padres gracias al trabajo que hicimos. Y por lo tanto, cuando uno entiende esas cosas así, uno entiende por qué hay tanta adherencia de los padres a vacunar a sus hijos en Cuba. Porque realmente hemos vivido experiencias en las cuales nos hemos enfrentado a grandes enfermedades, a grandes brotes de enfermedad como el de la meningitis B, que yo pienso que fue quizás de las cosas que impactaron más, porque quizás no recordamos lo que podía ser la polio en su momento terminado y la primera campaña de vacunación contra la polio. Y yo, por ejemplo, cuando era niño, estuve ingresado a un hospital, y en una parte de ese hospital había una sala de los niños con polio, que estaban todos conectados a un pulmón artificial y tenían que quedarse toda su vida conectados a un pulmón artificial. Y la humanidad a veces padece de poca memoria cuando se enfrenta a estas cosas. Y realmente hay muchas razones para creer en las vacunas, y yo pienso que hay muchas razones para los que decidimos dedicarle nuestra vida a las vacunas. A partir de esa motivación, un grupo de jóvenes decidimos empezar a tratar de construir una vacuna contra el hemófilos influenza tipo B, que era la causa que le seguía al meningococo B en la meningitis y la neumonía, y durante más de 15 años
Desde la universidad, en colaboración con otros centros, fundamentalmente con el Centro de Ingeniería Genética y Biotecnología en aquel entonces, desarrollamos la vacuna contra la hemófilos influenza tipo B. De esa vacuna se han producido más de 60 millones. Y yo siempre me gusta decirle a los jóvenes que participaron conmigo en aquella epopeya, ¿no? Porque fue una vacuna, un gran reto técnico y un gran reto de todo tipo, que hay miles de niños que están vivos, porque con esos 60 millones al menos 6.000 niños están vivos gracias al desarrollo de esa vacuna. Y realmente cuando uno puede decir eso de la ciencia que hace, el nivel de motivación que le genera es mucho. Y realmente es por amor. Es por amor que uno tiene la capacidad de hacer todas esas cosas. Y bueno, a partir de eso, al menos los que nos dedicamos, si sumas las dos cosas y regresas al Instituto Finley de Vacunas de hoy, con esos antecedentes, evidentemente, con ese gran amor a hacer con nuestra ciencia aquellos elementos que permiten conducirnos a desarrollar vacunas que salven vidas, sobre todo vidas de niños. Nosotros avanzamos mucho en la vacuna contra el neumococo, fíjate la coherencia, meningitis bacteriana y neumonía por meningococo B. Posteriormente, ¿quién le sigue? Hemófilos influenza tipo B, meningitis y neumonía bacteriana. El hemófilo en aquel momento era la principal causa de sordera infantil. Y ya de eso ni nos acordamos prácticamente. Y posteriormente la vacuna de neumococo. O sea, la vacuna de neumococo, que avanzó mucho, que estaba casi a punto de terminarse cuando nos sorprendió la pandemia. Y que de los ejemplos que te pudiera comentar es que tuvimos el autorizo para hacer una intervención en los niños de unos 5 años en la provincia de Cienfuegos, y el año que terminó, cuando hicimos esa intervención, Cienfuegos estableció un récord de la mortalidad infantil más baja de toda la historia después de la revolución. Y realmente eso es una idea del poder de lo que pueden hacer las vacunas y de lo que pueden hacer las vacunas justamente por amor a los niños. Sí, pero si me permite algo, yo lo que estoy entendiendo de esta historia es que fue buscando cura a los niños que se llevó a las vacunas a los adultos también, ¿no? ¿No está en la base del...? Sí, mira, la vacuna Soberana 02 es una vacuna, en primer lugar, por su diseño, es una vacuna pediátrica. O sea, es una vacuna para la cual nosotros utilizamos las plataformas de vacunas pediátricas con seguridad, con todo demostrado, que suponíamos que si donde más chance tenían de funcionar era justamente la población pediátrica. Y fue una vacuna que se desarrolla como una vacuna pediátrica, lo que se desarrolla en un momento en que la necesidad fundamental es en el adulto y en el adulto mayor. Y por lo tanto se prueba en el adulto mayor. Y lo que pasa es que al probarse en el adulto mayor y verse su eficacia, y toda la experiencia de seguridad que tenían las vacunas, que tienen las vacunas conjugadas, justamente de ser utilizadas en edad pediátrica, nosotros pudimos avanzar más rápidamente en los ensayos clínicos que confirmaran la seguridad y demostraran la inducción de una respuesta inmune potente en el niño, que fue lo que nos abrió el camino para ese hito que ocurrió el 4 de septiembre. Yo recuerdo que el 4 de septiembre recibimos el autorizo de uso de emergencia para, en este caso, la combinación de la vacuna Soberana 02 para ser utilizada en niños de 2 a 18 años, y el 5 de septiembre iniciamos la campaña de vacunación masiva nacional en la provincia de Cienfuegos, justamente por el 5 de septiembre. O sea, eso fue un tremendo hito. En ese momento, o sea, 5 de septiembre, ya se había empezado a vacunar adolescentes con la vacuna, con alguna de las vacunas que habían sido aprobadas en el mundo. Lo que sí no tuvo comparación es que, como esas vacunas habían diseñado para adultos y había serios cuestionamientos con respecto a su seguridad, solamente habían tenido autorizo para ser utilizados hasta 12 años, no por debajo. Sin embargo, nuestra vacuna, por toda la evidencia de seguridad que tenía y todo lo que demostró en el ensayo clínico, se le dio un autorizo para ser utilizada hasta los 2 años, o sea, seguir bajando hasta los 2 años. Y por lo tanto, 3 días después,
ya después de haber iniciado la campaña el día 5 de septiembre, el día 8 de septiembre, en la propia provincia de Cienfuegos, nosotros iniciamos la campaña masiva de vacunación de población por debajo de 10 años, o sea, entre 2 y 10 años. O sea, que estuvo el primer grupo de niños, fue muy emocionante, realmente fue muy emocionante. ¿Estaba usted allí? Sí, estábamos. Estábamos ahí los investigadores principales del ensayo. Fue muy emocionante ver a los primeros niños fuera del ensayo clínico, ya como una campaña masiva de vacunación, ser vacunado y confirmar que la vacuna era muy segura, que no tuvo prácticamente efectos adversos. La campaña de vacunación cubana, yo después te hablaré ya de Omicron y del significado que tuvo eso, pero ya para cerrar, hablando de esa campaña, nosotros en el caso de la vacuna Soberana 02, en su combinación con Soberana Plus, nosotros logramos vacunar entre 1,6 y 1,7 millones de niños cubanos. Estamos hablando de más de 3 millones de dosis aplicadas, porque son dos dosis de Soberana 02. Posteriormente se le aplicó una tercera dosis de Soberana Plus, o sea, más de 5 millones de dosis. Y de esos 5 millones de dosis, los efectos adversos no sobrepasan los 350. Todos los efectos adversos reportados de toda esa campaña de vacunación. Y no son efectos adversos significativos, efectos hasta donde adversos ligeros, efectos adversos ligeros, en algunos casos no asociados a la vacunación, sobre todo locales, o sea, efectos adversos sobre todo locales. Y estamos hablando de que eso ningún otro país del mundo lo pudo exhibir. Y ningún fallecido. Por la vacunación, por supuesto que no, por supuesto que ningún fallecido, ningún efecto adverso que atentara contra la vida de esos niños. Adicionalmente, se ha hablado quizás un poco menos, adicionalmente los ciento y tantos miles de niños convalecientes, también se obtuvo el autorizo de uso de emergencia de la vacuna Soberana Plus para ser usada como dosis única de refuerzo y también esos niños recibieron su dosis de refuerzo. Quiere decir que eso nos subió a cerca de 1,8 millones, un poco más de 1,8 millones de niños vacunados, que realmente cuya vacunación terminó en la primera quincena de noviembre. Iniciamos nuestro curso escolar con todos nuestros niños vacunados. O sea, la fiesta de inicio de nuestro curso escolar fue con todos los niños vacunados, lo cual realmente, si me pregunta de las cosas más emocionantes que hemos vivido en todo esto, es primero haber logrado llegar a los niños y segundo haber logrado poder abrir las escuelas con esa tremenda importancia que tiene. Se habla mucho en el mundo de la escuela virtual, de que el niño puede estudiar virtualmente, con las computadoras, puede todas esas cosas. Lo que pasa es que el niño, en la época de la formación del niño, el niño como ser social, para el niño como ser social es muy importante la escuela presencial. De lo contrario, ese niño se puede convertir en un monstruo. De lo contrario, ese niño se puede convertir en un monstruo después que tenga entonces un individualismo exorbitante. Entonces, realmente, de lo que ocurrió después con Omicron, quizás podemos... Vamos a hablar un poquito más adelante. Así lo vio el doctor Vérez, así lo sintió el doctor Vérez, que con la emoción en los ojos también nos ha contado esta tarde, recordando lo que significa la llegada de la vacunación pediátrica contra la COVID-19. Pero ¿cómo lo vieron los padres y los niños que se beneficiaron con ello? Esa adherencia tan alta, como él decía, que todo el mundo quiere vacunarse, o que la mayoría, la gran mayoría de la población cubana, sin ninguna obligación, acude rápidamente a la vacuna porque tiene confianza en ella. De eso nos habla este reporte de Gisela García Rivera. ¿Te dolió? No. La vacuna es buena para ti, para que te puedas mejorar. Me puso una cosita que era para escuchar los latidos del corazón. Quiero ayudar a otros niños que se puedan vacunar y vacunarme yo también, para que el coronavirus no pueda enfermarnos. ¿Cómo se prepararon en la casa? ¿Qué te dijo mamá? De que el pinchazo duele menos que la extracción de sangre. A mí no me da miedo nada. Es una buena opción para que el niño se inmunice
además estamos contribuyendo con que después más niños puedan formar parte de la vacuna y puedan estar inmunizados. Siempre estamos atrás de él, de que se cuide, que use su nasobuco, que se lave las manos, y lo hemos llevado súper bien. Aparte estamos súper contentos y súper aliviados. Que hoy lo pongo en sus manos, porque es poner a mi hijo, es decir, en las manos de unas personas que saben lo que han hecho con mucho amor, con mucho cariño, con mucho humanismo, y sobre todo pensando en los niños, que es lo más grande que tenemos en este mundo. Siempre le digo la verdad, yo nunca le engaño, y le expliqué que hay que sacarle sangre. Claro, es pequeña, yo le digo que el bichito es para que el bichito se vaya, para que todos los niños vuelvan a jugar juntos. Y bueno, esto es parte solamente de ese impacto. Voy con la doctora Verena y la estrategia hacia los niños, que también permitió que ustedes en otra edad, un poquito más alta, lograran también llevar la vacuna, la vacunación en determinado momento. Quisiera que nos contara sobre eso y el impacto en el CIGB y en los creadores de Abdala y en los creadores de otras vacunas también. Sí, Aileen. Aileen, buenas noches. Nos complace mucho estar aquí también junto con mis colegas, bueno, de hace tanto tiempo, en caso de Vicente, Lice hace menos, pero que también respetamos mucho por su dedicación y amor por los niños. Nosotros realmente estamos, nos sentimos la responsabilidad de estar en un día tan, tan importante como hoy, ¿no?, que es el Día del Amor y la Amistad, estar representando a tantas personas que durante mucho tiempo han trabajado con mucho amor y por amor a los demás y en especial a los niños. Yo antes de empezar a hablar del tema de las vacunas, no quería dejar de mencionar, porque viendo el reportaje me vino a la mente, que en nuestra institución, además del tema de las vacunas pediátricas, también durante la COVID hemos estado enfrascados en la obtención y producción de otros medicamentos, en este caso, que se utilizan también en la población pediátrica y que la doctora Lice tiene amplia experiencia de uso, como son los antivirales, como es el interferón, los everones y también el nasalferón. Y en los niños aquellos que desgraciadamente llegan a condiciones más delicadas de salud, en condiciones ya de terapia y demás, Uvinza, que ha tenido un amplio uso en adultos, pero también ha tenido experiencia en niños. En la primera lámina yo pongo cómo cerró el año 2021, casi hasta inicios de este año, en relación con Abdala. En esa lámina están puestos datos de uso masivo de la vacuna en nuestro país y en otros lugares en población adulta. La población adulta va a decir, bueno, estamos hablando de vacunas pediátricas, pero quería hacer la relación con el hecho de que también el hecho de la vacunación masiva primero en adultos en nuestro país hizo que en el momento en que empezó la vacunación pediátrica existía un nivel, digamos, de circulación del virus y demás que era diferente a cuando empezó la vacunación adulta, y es una pequeña contribución, yo diría importante, indirecta, para cómo se llegó el momento en que se empezaron a vacunar los niños, que indiscutiblemente fue el colofón de la estrategia cubana con el uso masivo de la vacuna soberana mayoritariamente en el país para lograr el control de la enfermedad en el país. Nosotros obtuvimos también el autorizo de uso de emergencia pediátrico luego de todos los aspectos de rigor que son necesarios presentar a la autoridad regulatoria, lo que esto ocurrió en el mes de octubre. O sea, precisamente otra de las fortalezas de nuestro país es el poder tener más de una vacuna, y de esta forma primero estuvo la vacuna soberana y se pudo empezar en los programas de vacunación. No obstante, en el caso de la vacuna Abdala, ya desde el mes de septiembre, se habían trazado estrategias del Ministerio de Salud Pública de Cuba para poder empezar con los niños de más edad, de grados terminales, que fueron los que primeros empezaron la escuela. Y más de 330.000 dosis en esta población se utilizó con la vacuna Abdala. Y también menciono el tema de las vacunas de embarazadas, porque también ahí, de cierta forma, y después lo voy a mencionar al final, estamos teniendo una incidencia sobre población pediátrica. De este modo, en la siguiente lámina,
se resumen las cantidades de vacunas que hasta enero habíamos aplicado. En el caso de población pediátrica, bueno, ya decíamos que en Cuba es fundamentalmente los niños de grados terminales los que se recibieron esta vacuna, pero tuvimos, digamos, también el disfrute de que un país hermano como Nicaragua también llegara a aplicar una gran cantidad, más de 3,7 millones de dosis en población pediátrica, y es una forma también de cómo el desarrollo de las vacunas de nuestro país no solamente se aplican en nuestro país, sino también fuera. En la siguiente lámina yo voy a ir rápido porque de esto se ha hablado, aunque no se ha entrado en detalles. Nosotros, para cumplir evidentemente las solicitudes de autorización de uso de emergencia, desarrollamos dos estudios clínicos en pediatría, que fueron el estudio Ismaelillo primero en Camagüey, que fue la base fundamental para la vacuna, para el autorizado uso de emergencia pediátrico, y después un estudio que le llamamos Meñique, que se realizó aquí en La Habana. En total, entre los dos estudios, nosotros en ensayos clínicos pediátricos hemos incluido 1.295 niños, de los cuales 791, los más pequeños, entre 3 y 11 años, y 504, entre 12 y 18 años, que nos permite tener una población muy caracterizada en términos de seguridad y en términos de evaluación de la respuesta inmune. En términos de la seguridad, bueno, como mismo decía el doctor Vicente, las vacunas estas han demostrado una seguridad donde fundamentalmente son eventos de carácter local, ligeros y transitorios, sin mayores, digamos, consecuencias ni repercusión para los niños. De modo general, en cuanto a la inmunogenicidad, yo quería compartir rápidamente unas láminas, porque una de las cosas que nos tratamos de evaluar desde el primer estudio es comparar cómo se comportaba la respuesta inmune en los niños vacunados en relación con los adultos más jóvenes que habíamos evaluado previamente, en este caso de 19 a 29 años de edad. Y ahí esos cuadros expresan en el panel de la izquierda títulos de anticuerpos, en el panel de la derecha la actividad funcional de anticuerpos inhibiendo la unión al receptor. Como se ve en el rosado y el amarillo representan los títulos en el caso de los niños, el rosado 12 a 18 y el amarillo en los niños de 3 a 11, y en ambos casos se obtienen respuestas inmunes incluso que son superiores a las de los adultos. Las de los adultos son satisfactorias, pero todas las evaluaciones que hemos hecho, los niños tienen una mejor respuesta en estos grupos de edad. La siguiente. Lo mismo sucede, y esto lo hicimos más recientemente, que buscamos qué era lo que ocurría en los niños más chiquiticos en comparación con los adultos. Aquí en gris, en las láminas, en ambas, en las tres láminas, se muestran los datos de los adultos. Y en amarillito los datos de los niños de 3 a 5 años. Miren, los niños de 3 a 5 años tienen significativamente títulos de anticuerpos superiores a los adultos. Tienen porcentajes de inhibición significativamente superiores a los adultos, y en los anticuerpos neutralizantes, que generalmente son tamaños muestrales menores, son iguales. Esto quiere decir que incluso a medida que nos movemos a etapas inferiores de edades, la respuesta sigue siendo muy satisfactoria. La siguiente. Y eso mismo ocurre en el estudio Meñique, que es otro estudio en 700 niños, como les decía, donde aquí comparamos los niños de 12 a 18 y los niños de 3 a 11, que son los que están en verde. Y nuevamente, los niños, incluso dentro de la edad pediátrica, los niños más pequeños tienen una respuesta de anticuerpo, una respuesta de inhibición superior a los más grandes. Entonces, en la siguiente, también mostramos, en el caso de Meñique, los anticuerpos y la inhibición. Nuevamente se observa, en este caso, que los niños, aquí dividimos la población pediátrica en tres grupos, 12 a 18 en rosado, en azul de 6 a 11 y en amarillo de 3 a 5. Y nuevamente, incluso dentro de la población pediátrica, dentro de los menores, los más chiquiticos tienen una respuesta que es incluso superior en todas las variables de inmunogenicidad que hemos medido, lo cual nos da elementos también para la estrategia que estamos proponiendo de seguir bajando en relación a las edades. ¿Hay esperanzas para los menores de 2 años? Pensamos que sí, que hay evidencias y hay esperanzas para los menores de 2 años. Y lo mismo ocurre en esta lámina en relación con los anticuerpos neutralizantes en esos tres grupos de edad, donde también se demuestra una respuesta. Entonces, teniendo en cuenta estas condiciones
y resultados, bueno, que han sido entregados a la autoridad y demás. Nosotros, como Vacuna Abdala, hemos trazado una estrategia de qué pudiéramos o qué queremos proponer en los niños menores de 2 años. Y en ese sentido, bueno, hemos trabajado en la solicitud de la autorización de uso de emergencia para que se extienda a partir de los 1 año de edad. Nosotros también tenemos un autorizo a partir de 2 años y estamos proponiendo que se amplíe, baje un poco la edad y sea a partir de 1 año. En los menores de 1 año, en este caso, estamos proponiendo otra estrategia, que es realizar ensayos clínicos, porque ya estamos hablando de lactantes y en este caso habría un desarrollo de evaluación clínica como lo hemos hecho para otras vacunas pediátricas que hemos desarrollado. Y en el caso de los más chiquiticos, los más cercanos al nacimiento, la estrategia, no estamos proponiendo ningún ensayo clínico, pero sí tenemos un ensayo que estamos desarrollando en 4 instituciones de La Habana, en los cuales nosotros estamos viendo qué es lo que pasó con esas embarazadas que recibieron la vacunación en el embarazo, qué pasó con ellas como embarazadas, pero qué pasó con sus niños cuando nacieron. Y ese estudio, en este momento tenemos más de 317 niños incluidos, niños y madres, donde además de la seguridad estamos evaluando la respuesta inmune, porque es bien conocido que la madre transfiere anticuerpos a través de la placenta a su bebé, y de esta forma vamos a evaluar qué es lo que sucede y cuánto dura esa inmunidad que está transferida por las madres vacunadas por Abdala a sus bebés. O sea, es un estudio muy interesante que también complementa la estrategia. Es decir, ya está solicitado al SEGMEC la evaluación, la aprobación de la intervención de emergencia en menores de 2 años. En mayores de 1 año, sí, a partir de 1 año. Entre 1 y 2 años. Entre 1 y 2 años, sí. Y los otros, bueno, pasan por el desarrollo de ensayos clínicos y por ensayos que estamos realizando, aprobados ya, que están en curso. Entonces, nosotros pensamos que Abdala es una vacuna que puede insertarse en las estrategias del programa ampliado de inmunización. Nos basamos, por una parte, en la experiencia del CIGB, que igual que el Instituto Finlay, es una institución que, si bien se conoce también por otros productos, nosotros de hace 30 años trabajamos en el desarrollo de vacunas pediátricas. Vacunas pediátricas y vacunas para adultos, por supuesto. Indiscutiblemente, la decana de nuestras vacunas es la vacuna de hepatitis B, que este año, en octubre, va a cumplir los 30 años de introducida en el Programa Nacional de Inmunizaciones. Y es una vacuna que es el primer producto biotecnológico que reciben los niños, porque se van de las maternidades con su primera dosis de vacuna de hepatitis B. Y hemos trabajado junto con el Instituto Finlay y después nos hemos mantenido produciendo esta vacuna, la vacuna contra hemófilos influenza de Kimi Hip, que también ya el doctor Vicente estuvo hablando. Es uno de los autores de esta. Por supuesto, a partir de la idea y de toda la genialidad del desarrollo de esta vacuna, bueno, de conjunto las dos instituciones, dada la experiencia del CGB en producción de vacunas, bueno, se desarrolló y es una de las vacunas que nosotros producimos. Y sin duda, bueno, el último desarrollo pediátrico que se aplica en el país desde los 2, 4, 6 meses y después a los 18 es la vacuna pentavalente, que protege contra 5 enfermedades, que incluye hepatitis, incluye hemófilos y DPT. O sea, son vacunas que llevamos vacunando. Teniendo en cuenta todos estos elementos, nosotros consideramos que podemos proponer todas estas inserciones en el programa de inmunización precisamente por esta plataforma tecnológica de producción de la vacuna Abdala, que es la misma de hepatitis B. Es una vacuna, yo voy al profesor Vicente, y realmente nosotros no es que diseñáramos una vacuna pediátrica en el caso de COVID. En el caso de Abdala, nosotros usamos un diseño igual al de hepatitis B, que ha demostrado ser útil para lactantes, para adolescentes, para adultos, o sea, para todas las edades, con una misma plataforma tecnológica. Esta vacuna tiene una composición simple de forma similar a la de hepatitis B y consideramos que por su diseño tiene una fácil inserción en los programas vigentes de vacunación. Ha demostrado además, y tenemos todo ese expediente del cual yo hablaba, que es una vacuna segura e inmunogénica, y que en el caso de adultos hay experiencia de uso en el país que también ayuda, porque consideramos que debe mantenerse un esquema de vacunación con 3 dosis, que
que es el esquema similar a otras vacunas pediátricas y en la experiencia de nosotros con la vacuna de hepatitis B, que consideramos que es suficiente para producir altos títulos de anticuerpos y con condiciones de seguridad mantenida. De esta forma, nosotros consideramos, y este es un concepto que nos hemos apropiado de los pediatras, oyendo a la doctora Licea, a la doctora Berta Lidia, que nosotros tenemos enfocada la vacuna Dala como una vacuna que se puede insertar dentro de la estrategia de los primeros 1,000 días de vida. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, esto los pediatras lo explican, por supuesto, mejor que yo. Los primeros 1,000 días de vida se consideran que son los más importantes en la vida de una persona, que van desde la concepción hasta el nacimiento primero, después el primer año de vida, que son 365 días, más 365 días del segundo año de vida. Esos son los 1,000 días, 270 de embarazo, 365 primer año y 365 del segundo año. Y en esa edad nosotros nos sentimos, digamos, cómodos de hacer propuestas, dado la experiencia que tenemos en lactantes y en niños entre 1 y 2 años en todas nuestras vacunas. Y de esta forma, la estrategia combinada de vacunas embarazadas, que aborda esa etapa desde la concepción hasta el nacimiento, la posibilidad de que nos autoricen ensayos clínicos en menores de 1 año, o sea, ya en lactantes, y después la posibilidad de lograr una extensión de autorizo de uso de emergencia a niños de 1 año, sería una estrategia que barrería todo ese sector poblacional que consideramos que es una población muy importante y que en este momento es el único que no estaría cubierto por la vacunación. Y los mismos datos, bueno, que nos ha compartido el Ministerio de Salud Pública, bueno, sugieren la necesidad de que pudiera instaurarse una vacunación en niños a partir de 1 año de edad. Bueno, solo me queda decirle felicidades en el Día del Amor a ese colectivo que ha salvado tantas vidas. Sí, señores, porque tiene mucho que ver con la manera en que no solo ha sobrevivido, sino que nuestros niños han empezado a hacer una vida un poquito más cercana a sus necesidades a partir de la vacunación pediátrica. Gracias, doctora. Traslade de verdad la felicitación al CIGB. En abril de 2020, el Hospital Pediátrico Docente de San Miguel del Padrón dejó de ser un hospital municipal para atender a los niños sospechosos y confirmados con la COVID-19 de La Habana y otras provincias, algunos con síntomas de gravedad. En los 2 años de atención hemos tenido más de 14,000 niños atendidos. Incluso más de 500 niños han pasado por nuestra terapia intensiva. El Hospital La Balear, como popularmente se le conoce, llegó a recibir hasta más de 50 casos en una noche. Con respecto a la COVID, hemos hecho de todo. Nos enfrentamos a ese miedo, tanto por los niños, por nosotros, por nuestra familia. En la sala de gastro todavía se asisten niños COVID. Una vez que disminuyeron los casos o la morbilidad por esta entidad, se nos permitió comenzar con la consulta de post-COVID. También entramos en el proyecto de investigación de las vacunas. Nos reconforta el saber que ninguno de los pacientes que acudieron vacunados, ya sean con vacunación incompleta o no, tuvieron formas o asintomáticas o sintomáticas leves de la enfermedad, y no encontramos después en su seguimiento en la consulta de COVID ninguna secuela en estos niños que recibieron vacunación. Todas las cirugías a pacientes COVID-19 fueron asumidas en La Balear. En el alza de la pandemia fue reorganizado en menos de 24 horas el Hospital Infantil de La Habana Ángel Arturo Aballí para asumir la asistencia a los pacientes menores de 28 días de nacidos. Manejamos un total de 318 ingresos, fue un volumen importante. A diario prácticamente eran de 6 a 7 ingresos durante el día. Bajo peso tuvimos un total de 28 pacientes y con el antecedente de ser prematuro tuvimos 36 pacientes. La gran mayoría de la forma de presentarse era la bronconeumonía, pero niños con una evolución que felizmente fue una evolución favorable. Fue un manejo en colectivo apoyado con la Dirección Provincial de Salud y del Ministerio de Salud Pública. La pandemia abrió nuevos caminos a la neonatología cubana. Y comprobamos a través del diario, del trabajo diario, de la importancia de la lactancia materna, incluso con la disminución de la estadía hospitalaria, de la disminución de las complicaciones, de la disminución del periodo donde el paciente era positivo a la COVID. La COVID-19 sigue siendo un tema de cabecera para los pediatras cubanos.
Marisol Ramírez, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. Lizeth, muy brevemente en los finales. Post vacuna, los niños y las niñas. Las noticias empezaron a ser buenas, hoy son muy buenas, pero hay que mantener determinado rigor. Una valoración del momento que se vive. Yo recuerdo como un impacto tristísimo en Cuba cuando se dio la primera noticia de un niño fallecido y cuando se dieron varias noticias en ese sentido, ya no. No, realmente, o sea, el impacto de la campaña de vacunación, nosotros pudiéramos resumirlo con todo lo que han explicado los científicos en un término, que es decir, gracias. Realmente en el término de gracias va implícito todo lo que la ciencia ha logrado y ha impactado en reducir los números, que como decía el doctor Vicente, el número puede ser muy frío si uno no lo lleva a su hogar. Cuando uno lo lleva a su hogar, realmente es cuando logra interpretar lo que traduce. Para la pediatría, la campaña de vacunación, con todas las perspectivas que tiene, ha sido como una segunda campaña de alfabetización, que realmente nos enseñó a erradicar, a minimizar la vulnerabilidad de los niños ante esta infección. Redujo el número de casos, llevó a la mínima expresión. Nosotros desde el último trimestre del año no tenemos fallecidos por COVID, que eso es una cifra realmente importante, y una campaña que en los niños se han sentido soberanos, que se han sentido martianos y se han sentido protegidos en un país donde lógicamente tienen toda la garantía. Y cuando el doctor hablaba de la importancia de la adherencia, usted hacía alusión a una palabra y es la confianza. La confianza que tiene la familia cubana en sus niños, en sus niñas y en sus adolescentes, que es el bien más preciado que tiene una sociedad y que tiene una familia, en con los ojos cerrados realmente ir a vacunarse. Los que tienen conciencia de sus actos, inclusive los niños más pequeños que corren por una penicilina, han puesto su hombro con muchísima dignidad y con muchísima alegría. O sea que en el Día del Amor darle gracias a la familia de todos, porque todos han sido importantes en esta tarea, y en la voz de los niños, que es lo que me corresponde, darle gracias a ambas instituciones, darle gracias al país realmente, porque los niños en estos momentos son mucho más felices en el Día del Amor y la Amistad. Nada más importante que un niño, es una frase que para siempre quedará como parte de lo que es la política de la Revolución Cubana. Voy a los finales con el doctor Vélez. Me encanta que él me haga los finales aquí en la mesa porque suele subir las emociones. Sí. Y con Omicron, doctor. Sí, sí, tengo dos diapositivas. Yo sé que cuesta trabajo con el tiempo siempre al final, pero si me las pudieran poner las dos diapositivas que tienen un mensaje importante. Uh-huh. Miren, ahí se pueden ver un número de curvas. La curva de esa es la incidencia semanal de la COVID desde la semana 50, donde empezó la ola de Omicron, hasta hace dos días, hasta la primera semana de febrero. Miren la curva, incidencia general. Miren la curva de Cuba, es la que está abajo. Arriba tenemos las curvas de Israel, Estados Unidos, Italia y Francia, que son países altamente vacunados. Sí. 10 veces la incidencia es 10 veces superior, la incidencia general es 10 veces superior a la incidencia en Cuba en la ola de Omicron. Si uno compara la incidencia en Cuba de la ola de Omicron, nos vamos a encontrar que la incidencia es la décima parte de la ola de Delta. O sea, durante la ola de Delta tuvimos 10 veces más casos que los que estamos viendo en la ola de Omicron. Fíjense qué coincidencia. 10 veces menos que los que están enfrentando la ola de Omicron, 10 veces menos que nuestra propia ola de Delta. O sea que hay prácticamente un 90% de reducción. Miren, aquí se puede ver en la segunda diapositiva el tamaño de la ola de Delta. En rojo está la proporción de población pediátrica en cada una de las dos olas. No hay prácticamente diferencia entre la proporción de población pediátrica, es alrededor de 16% en la ola de Delta y 16% en la ola de Omicron. Eso no es lo que ha pasado en el mundo. O sea, en el mundo la ola de Omicron ha incrementado la proporción de enfermedad en la población pediátrica. Sí. Y uno se pudiera preguntar, ¿y bueno, y por qué? Esos países que seleccionamos, es parte de un estudio que estamos haciendo, esos países que seleccionamos tienen prácticamente la misma cobertura de vacunación en adultos que Cuba.
Sin embargo, tienen una cobertura muy pequeña de vacunación en población pediátrica. ¿Cuál es el factor principal que está haciendo la diferencia? La vacunación masiva pediátrica. Porque la vacunación masiva pediátrica se estima, no solamente, no porque lo digamos nosotros, se estima y se han hecho estimaciones en el caso de la COVID por varios grupos de científicos de prestigio internacional, han hecho estimaciones que la vacunación pediátrica podía impactar entre un 60 y un 75% en reducir la incidencia general. Y es posible que eso sea lo que estemos viendo. Entonces, eso es parte de lo que pensamos, que es también el regalo final. O sea, nos adelantamos, vacunamos a la población pediátrica porque necesitábamos tener la seguridad de la escuela. Pero no nos imaginábamos que íbamos a ser el único país del mundo que iba a enfrentar la ola de Omicron con toda su población pediátrica vacunada. Y que íbamos a poder ver realmente el impacto que tenía la vacunación pediátrica en el tamaño de la incidencia de toda la enfermedad. Y eso yo pienso que es una demostración muy importante de en qué medida vacunar a la población pediátrica no es solamente un problema de proteger a los niños, es también un problema de proteger a la sociedad de manera general. Bueno, gracias, ¿qué voy a decir más? Yo digo la misma palabra que Lisé, no me cabe otra, pero sí digo amor con amor se paga, decía José Martí, y ahí están los niños. Como ella decía también, como Lisé recordaba, los más disciplinados a la hora de usar el nasobuco, los que más llevaron a su casa las orientaciones que daban los médicos, que daba el propio doctor Durán, y los que más al tanto han estado y más han apoyado y puesto su hombro a la hora de la vacunación con tremendo entusiasmo. A la cabeza, Chamaquili y sus compañeritos, con estas imágenes estamos despidiendo nuestra mesa redonda en el Día del Amor y la Amistad. Felicidades, Cuba. Gracias especialmente para los que pusieron el corazón, el talento y el esfuerzo para que esto fuera posible en un país donde nada hay más importante que un niño. Muy buenas tardes. ¿Tú has jugado a la pelota? Pues atiéndeme, hazme caso. La vacuna, que lo sepas, es un tremendo batazo. Y el corona se va, se va, se va. ¡Se fue! ¡Qué jonronazo! Cinematográficos. Well, look who's come calling. Detective Carlin. Cuba Visión. Señal HD. Boy Martinez.